Tuvimos el sábado dos salidas por accidente. Una fue a las 6 de la mañana. Bueno, como ya saben, tenemos una dotación nocturna con chofer y dos bomberos que se quedan todas las noches, todos los días de la semana. Así que igualmente se toca la sirena para, por si es muy grave el accidente, para que salga más personal o que se quede presto. Así que bueno, la sirena de las 6 de la mañana fue por esa salida en calle Saihueque y Martín Fierro. ¿Cómo fue ese accidente? Eran dos personas que iban en una moto. Cuando llegó el móvil al lugar, bueno, ya estaban ahí para atenderlas. Fueron trasladadas al hospital por golpes. Era una señora y un chico. Así que bueno, el trabajo de bomberos es hacer la atención primaria nada más. ¿Impactaron contra alguien? ¿Cómo fue? No, la información que tenemos, porque a ver, cuando sale el móvil, la unidad de rescate, siempre va el chofer y dos o tres bomberos más. Uno de esos bomberos es el jefe de la dotación, que se encarga de tomar los datos, de organizar al personal para que trabaje en el lugar. Así también es más rápido y eficiente el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, la poca información que a veces se puede llegar a traer es eso, que llegaron al lugar, atendieron a las personas, llegó la ambulancia, nuestro trabajo llega hasta estricar a las personas, que es ponerle un collarín, si hay quebradura, una férula o una venda, una gasa, lo que sea necesario, después a la tabla rígida y ahí ya se encarga el hospital. Bien. Así que el trabajo fue de los chicos estricar a las dos personas y ahí se los llevó la ambulancia. ¿Qué otro accidente tuvieron? Bueno, después también otro a las 5 de la tarde, también entre una moto y un auto. Este fue en Camping El Bolsón, ahí por donde ¿Ruta está 40? Andreani. Sí, el auto quedó cerca de Andreani, así que como le decía recién a Pablo, no sé si vendrían por la ruta o justo en el cruce, o viste que ese cruce es muy complicado. Sí. Bueno, los cinco ocupantes del auto no tenían golpes, no tenían nada, así que no fueron al hospital, no requerían atención, pero sí los dos ocupantes de la moto, que era una chica y un chico, por golpes en piernas, brazos, bueno, ante la duda también se los atiende y se los lleva a la ambulancia. ¿Y esto en qué horario sucedió? 5 de la tarde, 5 menos cuarto, por ahí. No era que hay mucha circulación sobre ese sector del pueblo. Sí, también, sí, muchísimo. Así que también a tener mucho cuidado en los cruces, mismo en una recta, porque se te Sí. puede cruzar un perro o cualquier cosa y bueno, así pasan los accidentes.